Hey guys, welcome back to my channel. In this video, I want to share with you guys how to download this PayPal app and how to use it to pay in stores. This is what I use all the time that I shop at Dollar General. So it's really convenient if you do shop at Dollar General. So I get those, all the money that I get from the rebates from Ibotta app and Checkout 51. So that's all the money that I get from that rebates. I transfer that to my PayPal account, so that way whenever I go shopping at Dollar General, I don't pay nothing out of pocket. So yeah, it's really easy. So you just go to your app store, download the PayPal app, and of course you have to create an account like any other app. So this is all the information that you have to fill out. Your name, your first name, your last name, your email address, you have to create a password. You have to put your address, and I'm not going to do nothing of this because I already have an account. You have to choose your city, your zip code, and you have to put your phone number too. And all the way at the bottom, you just have to agree to the terms of this app. So that's the last thing to do on this page. So yeah, the next page, they're just going to let you know that you agree to the terms, and I put this page because it has some personal information. So yeah, the next page is you're gonna set up your account. You could turn on your notifications or not. You could link your debit card if you want to, but you don't have to do that. Like I didn't. So you have to confirm your phone number too. And as you could see different options here. You could send money, get your personal link to get paid, and some other options. Then this is what the app actually looks like, and like you could see different things that you could see. Here is where you could see the total of the money that you have available. So there's different activities that you could check on your app, but what I was talking about, that is where you could pay in stores, like I do, like a Dollar General that I told you. So you put where it says pay in store way in the bottom, and you have to choose your store that is near you. So yeah, you don't have to really link your card, like I said. And I hope that's helpful. So I'm gonna do this in Spanish. Hola, bienvenidos a mi canal. Este video lo quiero compartir para las personas que no saben cómo bajar esta aplicación de PayPal y cómo usarla para pagar en tiendas como yo hago. Es muy conveniente si compra cosas en la tienda de Dollar General, porque yo eso es lo que hago. Todos los reembolsos que recibo de la aplicación de Ibotta y Checkout 51 los mando a esta cuenta de PayPal aquí, y así cuando voy a comprar no pago nada de mi bolsillo. Así que es muy conveniente tener esta aplicación. Es muy fácil, nada más va al App Store y baja esta aplicación. Y como en cualquier otra aplicación, tiene que poner su información y lo básico. Entonces, como ya sabes, su nombre, su apellido, su correo electrónico, va a crear una password y una contraseña, perdón, y va a poner su dirección, va a poner la ciudad donde vive, el estado, y también va a poner su código postal, y hasta abajo el último le van a pedir su número de teléfono. Ya después hasta abajo le va a poner que está de acuerdo para los terms de ellos. Entonces le pone que usted está de acuerdo. Después de aquí le van a mandar nada más que la notificación de que usted sí está de acuerdo. Aquí puse esta página porque están unas cosas personales que no nos pueden ver. Entonces aquí le van a dar la bienvenida a la aplicación, y aquí le va a preguntar si quiere aprender las notificaciones. Le puede decir que sí o que no. Aquí va a poner su tarjeta de crédito si es que la quiere, pero no es necesario ponerla. Entonces después de aquí va a confirmar también su número de teléfono. Aquí después ya le van a mandar donde dice que donde puede chequear, puede mandar dinero o puede crear un link para recibir dinero. Así es como se ve la portada de esta aplicación. Aquí puede ver diferentes opciones, como puede, donde dice que puede mandar dinero, su balance que tiene de dinero. Como les digo, no tiene que poner ninguna tarjeta de crédito ni nada. Ya después que usted agregue dinero de sus reembolsos,
Ese es el dinero que usted va a usar para pagar en las tiendas. Que aquí no aparecen tantas tiendas, por eso es que me gusta comprar cosas en Dólar General, porque es la única tienda que se puede usar. Hay otra, pero esa yo no compro ahí. Entonces, lo único que tiene que imprimir es hasta abajo donde dice Pay in Stores, que es pagar en tienda. Aquí le van a preguntar otra vez que tiene que poner su tarjeta de crédito, pero no lo puede, no la tiene que poner. Así que eso es todo. Espero le haya servido de ayuda. Gracias por ver y los veré en mi próximo video. Adiós.